Entonces tú pregúntate, esta mañana o hace unas horas les he dicho, ¿cuántas veces te has ido al Santísimo a hablar con tu papá Dios? Y ahora yo te invito también a que en otra ocasión vayas y le digas cuáles son los frutos que su sangre redentora ha obtenido en tu vida. Señor, yo estoy acá porque comprendo que es tu sacrificio, dio estos frutos en mi vida y te agradezco. Me voy a quedar contigo siempre en deuda, pero voy a hacer algo que te encanta. Te voy a ayudar a buscar nuevas almas. Voy a llevar tu palabra por todo. El buen hijo se ocupa de las cosas del Padre. Lucas 2:49. ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Cómo es que te has perdido? No sabes que yo debo ocuparme de las cosas de mi Padre. Entonces no estamos buscando al papá. El hijo se ocupa de las cosas del Padre. Entonces él suda sangre porque constata la gravedad de esas culpas que le obligamos a llevar a él para que sea nuestro redentor. En ese madero Cristo muere, pero su muerte da lugar al sexto fruto, la resurrección. Cristo vence a la muerte. Ese es el poder del Espíritu Santo. La muerte ha sido superada. Entonces, nosotros tenemos acá un fruto y tú tienes que comprender que sin los sacramentos, sin la iglesia, sin los sacerdotes, eres pues solo un muerto en vida. Por eso el Señor tenía que venir. Por eso nunca se atreva a decir, ay, estos curas son iguales que nosotros. El sacerdote te puede dar la absolución y puede aplicar el hecho de que tu vida pecadora deteriorada vuelva a nacer, que es pecado mortal. Es muerte en el alma. Por eso es que nosotros no podemos acostumbrarnos a vivir el pecado mortal. Una persona que ha gozado lo sabroso que es hijo de Dios, ser hijo de Dios y vivir en gracia, no puede arriesgar de vivir muchos tiempos en pecado. En Romanos 8, 11 leemos lo siguiente. Si el espíritu de aquel que resucitó a Cristo de los muertos está entre ustedes, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. A mí me ha sorprendido mucho estar con católicos, 17 años, y solo dos veces he escuchado hablar del Espíritu Santo. Solo dos veces he escuchado prédicas sobre el Espíritu Santo. Y cuando he hablado con los teólogos, he hablado con uno de los mayores teólogos, que es René Laurentin, francés. Él me dijo, doctores, que ellos creen que es un misterio el Espíritu Santo. Y lo hemos reducido a una palomita y a unas lenguas de fuego. Ustedes todos, nosotros, hemos recibido al Espíritu Santo. Ahora yo les pregunto, ¿por qué el día de nuestra confirmación, cuando hemos recibido ese poder, por qué no hemos salido a hablar en otros idiomas? ¿Por qué no hemos ayudado a que mucha gente se convierta? Si el mismo Espíritu de Dios vino sobre nosotros, ¿por qué no obra el Espíritu Santo? Porque a veces yo estoy en reuniones extraordinarias donde hay personas muy intercesoras del Espíritu Santo que con una oración sacan decenas y decenas de personas. ¿Y por qué en una santa misa donde el Señor se hace presente no nos sanamos ni siquiera de gripe? Porque nosotros ponemos los frenos. Entonces ese mismo Espíritu que nos resucitó, fíjense, esto es importante, su Espíritu está entre ustedes y dará también vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes.
Entonces tú no puedes vivir de acuerdo a la carne. Cuando vivimos sobre la carne o basados en la carne, es que perdemos el poder. Yo me estaba convirtiendo, era el año 92, y un médico neurólogo me dice: doctor Castañón, le voy a enviar un paciente mío que está con el brote del mar de Parkinson. Es un coronel, es un militar, y no quiere aceptar que le ha venido esta enfermedad. Entonces muchos se desesperan y se suicidan. Entonces cuando él vino a mi consultorio, él no podía caminar bien. Ya estaba en problemas, en bloques fuertes, incontrolados. Estaba en un desastre. Yo en esos meses recién estaba en conversión y tenía un algodón del Cristo que llora en Cochabamba, que yo había estudiado y había demostrado que era santo humano. Yo lo puse a este paciente sobre la camilla para hacer el trabajo que yo hago como neuropsicofisiólogo, pero él cerró los ojos, y como estaba con los ojos cerrados, no se olviden que vengo del ateísmo, yo, sin que él me mire, tomé el algodón y se lo puse a la piel. Dije: señor Arrito, a la escogastón. A los pocos días me llama el neurólogo y me dice: ¿qué has hecho con mi paciente? Yo me asusté porque a veces, pues, tal vez salió otra cosa, ¿no? Y le digo: ¿por qué me hablas así? Me dice: Ricardo, no tiene nada, ¿qué ha pasado? Entonces, yo sé que en ese momento yo no era la persona indicada para hacer algo parecido, pero Dios me estaba mostrando lo que uno puede hacer cuando está unido a Él. Yo no tengo dones de sanación y no puedo acercarme a uno y decirle: sánate, pero conozco otras personas que se acercan y dicen: entrevistado al padre Mario en Colombia, vive cerca de Medellín. Entonces voy donde el padre Mario, que tiene 90 años, porque todos los domingos llegan camiones de gente enferma y se sanan centenares. Entonces le digo: padre, he venido a entrevistarlo porque a mí me han dicho que usted ha resucitado a una persona. ¿Me puede contar el hecho? Él está con su compañero de seminario, que es el padre Samuel Álvarez, que es el que me lleva y me introduce a él. Entonces el padre Mario me toma de la mano, por cuando estaba feliz porque es un santo. Y me dice: ¿sabe, doctor? Yo era párroco de este lugar. Y viene el médico de nuestro pueblo y me dice: padre Mario, yo ya he hecho mi deber con esta joven, pero se ha muerto. Así que ahora me toca hacer a usted su deber. Entonces me dice que la joven ha muerto y que está en su casa, en una pequeña población donde había un cerro. Él sale de su parroquia para ir a rezar a los difuntos. Pero cuando llega a mirar, está lloviendo demasiado. Y es un lugar primitivo, no hay cómo entrar al sitio, es una especie de cerro, él se resbala cada que quiere trepar, no puede. Entonces dice: lo único que nos queda es volver cuando pase la lluvia. Llovió 3 días. Entonces cuando ya pasa la lluvia, él va al lugar y ve que justamente en el instante que llega, están trayendo también el ataúd. Sube a la montañita y la mujer y el padre le dice: señora, o la mamá, voy a rezar el responso para su hijo. Y ella le dice: padre, apúrese, apúrese, hágalo, porque mi hija ya hiede, su cuerpo ya está descompuesto. Así que por favor, hágalo rápido. Entra al lugar y ahí viene una inspiración distinta. Y cuando la mujer le dice a la mamá: padre, reza el responso rápido,
Él con toda autoridad, esto es importante porque yo he visto que los que sanan asumen la autoridad, tienen orden, tienen poder y dice, no voy a rezar los responsos por los difuntos, vamos a rezar el Santo Rosario para que esta mujer vuelva a la vida. Empiezan a rezar al Rosario y al tercer misterio la joven despierta. La joven vive en las tinieblas.